Amado Señor, amada iglesia, agradezco la oportunidad de que nuestro presidente nos dé este momento para cumplimentar a todos los hermanos que están aquí presentes, todos los pastores, todos los obreros, que hace tiempo que nos acompañamos. Todos esos saben que yo fui doente, una doença que es terrible, mas siempre he podido contar con el abrazo de Dios. Pues cuando estaba en Trinidad, en el comienzo de esa doença, lá eran pocos irmãos que yo tenía a cual recurrir. Mas cuando yo hacía así, ahí estaba Vanderlei. Mas cuando Vanderlei fallaba en alguna situación, hacía así y ahí estaba el bien para llevarme al hospital, para ayudarme a transportar, pues, así cuando llegué aquí a Turbana, tuve tan abrazo de la mayor cantidad de personas, porque bueno, aquí en mi ciudad, la ciudad de Pablo, yo nací, y entonces ahí tengo muchos hermanos, como un hermano Marco, que siempre está pertinho de mí, que sabe las cosas. Pues sí, al principio la situación no fue fácil, mas si estamos vivos aquí hoy, todos nosotros, es porque tengo un propósito de Dios. Porque ya lo pasé por accidentes, accidentes para morir y no morir. Estoy aquí. Estoy pasando por esta doença que muchos pensaron que yo iba a estar para esta data ya muerto, mas ainda estoy aquí. Pues el testimonio que voy a contar es que estaba hablando para el pastor, que he ido mejorando paulatinamente, mas ainda tengo muchas situaciones. A veces ya he estado vestido para ir a la iglesia y se me ha presentado un problema y no puedo ir. La semana pasada yo tuve una gran victoria. Pues cuando yo decidí ficar aquí en Brasil, el gobierno de mi país nos castigó con prohibirnos entrar a Cuba en 8 años. Ainda faltan 3 años. Pero no solicitamos ir a nuestro país de visita para visitar a nuestros familiares que hace 5 años que no volvemos, fundamentalmente a mi hijo, mi nieta y demás familiares. Y después de una batalla de 3 meses, falaron que no, que por Cuba no se podían hacer los trámites. Y entonces nos clamamos a Dios, me estaba en oración y yo clamé a Dios también. Y desde hora de mañana falamos con la embajada aquí en Brasil y a 15 horas nos fue concedida la licencia para visitar a nuestro país. Yo fiquei calmo, no podía respirar, no tenía fuerzas para andar, no podía comer. Até tuve que tomar solo porque me deshidraté. Mas cuando pudimos percatarnos que es un ataque de enemigo, pero la victoria que Dios estaba concediendo, quizás es un jejum hasta 18 horas, y era orando en su cuarto de guerra y ahora clamando, vi una visión normal en los ojos secos y comencé a decretar vida para mi cuerpo. Cuando comencé a decretar vida, ahí mismo me incorporé de la cama y hasta aquí estoy bastante bien. Conforme fuimos a la consulta, todos los exámenes cumplieron bien, todos los exámenes dieron bien, y la cintilografía que mide a potencialidad de o funcionamiento de la tuberosidad, vio que hay una regresión de actividad de la cerebro en comparación con 20 años. Y en sentido general, yo me siento bastante bien, gracias a Dios. O sea, que esa es una victoria que nos tenemos que agradecer a Dios todos los días. Y falo, si estamos aquí es porque es un propósito de Dios. Y para terminar y agradecer, quiero leer aquí un versículo que ven, nos salvo 138.
continuamente estar buscando con Él y pensar que tengo un Dios fiel. Hoy no estamos procurando pasajes para Cuba y no aparecían, los pasajes que aparecían eran encima de 20.000 reales, no nos tenemos ese dinero, mas clamamos a Dios y Dios puede decir: Señor, demuestra una vez más que vos eres Dios, o Dios todopoderoso que todo puede. Y después que me denegaron un pasaje, corté de nuevo y apareció un pasaje más en cuenta, y ya podemos comprar pasajes.